También hablamos de algunos, de que estaríamos haciendo algunos anuncios en estos días. El presidente del partido Arena, Mauricio Interiano, en rueda de prensa aseguró que van a adelantar el proceso interno de ese instituto político para elegir al nuevo presidente del Consejo Ejecutivo Nacional. Que como dirigencia vamos a entregar el mando a aquella dirigencia que, al igual que nosotros, sea electa por las bases. Y vamos a ser vigilantes y garantes que se lleve a cabo un proceso transparente y abierto para la elección del próximo COE. Él manifestó que van a pedir a la Comisión Electoral Nacional de que adelanten las elecciones internas y que las mismas se realicen lo antes posible, y adelantando que ningún integrante del actual COENA participará en las planillas para que se hagan las próximas elecciones. Hoy mismo pediremos a la CEN, a la Comisión Electoral Nacional, que se adelanten las elecciones del Consejo Ejecutivo Nacional, que, para recordarles, están programadas según estatutos para agosto-septiembre de este año. Y estamos pidiendo que se hagan cuanto antes. Segunda decisión que hemos tomado como COENA es que ningún miembro de este COENA, electo, que fue el primero electo por las bases, ninguno de nosotros integrará ninguna planilla para COENA. En esa misma línea afirmó que las elecciones internas están programadas para agosto de este año, pero que desde ya piden que se adelante el proceso para que los interesados en formar el nuevo COENA presenten la documentación que se requiere y de esta forma se sometan a las elecciones internas. Briseida Morán, TVS Noticias.